Good evening. Good evening, how are you? Very good. Nice, welcome to the class. Thank you. Is today a much rain? Yeah, a lot of rain. There in Sonsonate, was raining a lot? Sí, yes, yes. Okay. Very much. Here in Santa Ana also, it was raining a lot. The job is a, ¿cómo sería? Me dijeron, ajá. They told me it rained much in the afternoon. Really? Sí. Yeah, here it rained a lot, not that much, but a lot. Do you know how many days it's going to rain? No, it's in the afternoon. Hello, in the morning, no. Hello, Genesis. Yeah, in the morning. Here it rained a little bit, not that much. Hello, Roxana. Hi. Good evening, teacher. Hello, good evening, Wilmer. How are you today? Very well, teacher. Nice. Good evening, Alvin. How are you? Hello, Sandra. How are you? We were missing yesterday. Just on time. Okay, vamos a esperar un par de minutos y luego vamos a iniciar con la clase de ahora. Hoy va a estar muy interesante. Dígame. I got a question. Tell me the question. Why the program... Set the phrasal verbs at the end. Maybe because it's a harder topic. I think for me, that's a tough topic. That is difficult. I mean, and the problem is that sometimes you need to know certain things so you can. Hello? No sé si se escucha, lo siento, es que no veo qué. Así se escucha. Very good. La escuchamos. No tenga pena. Okay. Okay. Good evening. Good evening. How are you? Welcome. Hi. Thank you, teacher. Yeah. Very good. Sí, como le comentaba, entonces, para ciertos temas tiene que tener cierto conocimiento. Por ejemplo, la voz pasiva. La voz pasiva es como cuando usted dice... esto está hecho, ¿verdad? Está hecho, pero eso lo puede decir está hecho, ha estado hecho, estará hecho, pudo haber estado hecho. Todo eso es voz pasiva, pero eso ya tiene que saberse los tiempos para poder combinarlo de esa manera. Entonces, así pasa con los phrasal verbs. Tiene que saber ya muchas cosas para poder utilizarlos. Igual hay gramática más avanzada, ¿verdad? Gramática que quizás a veces no utilizamos mucho, como si yo le pregunto, por ejemplo, mire, ¿y usted sabe dónde puedo ir a cortar una falda? Eso ya es una gramática. Hello, good evening, Nora, welcome. Entonces ya son palabras un poco más rebuscadas, con cláusulas un poco más rebuscadas. Ok, my friends, espero que todos escuchen y esté bien el internet para que podamos platicar bastante ahora. Welcome to the class, not to the jungle, to the class. And primero vamos a revisar, pues, como siempre, el ejercicio de ayer. Recuérdense que entre viernes y domingo tiene que estar hecho el examen final, ¿verdad? Para el lunes solo ir a practicar. Solo platicar un rato y ver cómo vamos a estar haciendo todo. Pero sí es importante recordar que estamos en la última semana. This is last week, okay? So,
Eso es lo único. Igual si tienen preguntas, dudas, ¿verdad? Creería yo que a estas alturas todos estamos escritos y que nos vamos a ver más adelante. Si no es el siguiente módulo, algún día nos tenemos que volver a ver. Si lo veo en metro, en inglés les voy a hablar. No lo voy a hablar en español. Hello. Y ahí vamos a hablar en inglés y todos van a decir, ¿ves lo que? It's okay. Yeah, it's a good way to press. Hello, good evening, how are you? Are you ready for rock and roll? Fine, fine. Good. Bueno, primero entonces, como les comentaba, vamos a ver el homework de ayer. Ok, vamos a chequear eso very quickly. Como se dan cuenta, ahí están siempre los videos, ¿verdad? Es raro que no esté. Ahí está el equipo más famoso de inglés. So, yesterday it was homework 16. Y decía la primera, bueno, the instruction says read carefully and decide which preposition of place is the correct one. So, in the first one, it says, are you in the party? At. Very good. Esa era at. Ok. Lo que pasa es que no les explicaba algunas cosas, pero es que vamos lento porque no los quiero saturar. Ok. Por ejemplo, cuando es de edificios o cosas por el estilo, casi siempre se dice at. At the hospital. At school. Sí, sí, porque no. Yo lo puse in o. Porque no sé si se aplica para las tres fichas. Ajá. Porque no la agarraba. Pero no, como. Ajá, porque como estamos acostumbrados a ver quizás la pregunta, entonces yo le ponía ahí y no, hasta que al final. Ahí fue probando lo que pero pasa. Pero por lo que usted menciona, que no hemos visto, porque hay pues yo me quedé con esa pregunta. Sí, pero lo bueno, que pasa, lo que pasa es que hay como ciertas reglas un poco más avanzadas, que por ejemplo eso, estamos en un edificio, por ejemplo en la escuela siempre vamos a decir at school. ¿Verdad? Esa es de ley, como dicen allá en Sudamérica. Perdón, teacher, ¿cuál fue la aplicación de ese? Que me, se me fue el internet, no sé qué pasó, me salí de la reunión y me tocó ingresar otra vez. Ok, no se preocupen, yo sé que esas cosas pasan, espero que no me pase a mí porque ahí se arruina el asunto, ¿verdad? Pero sí, les decía que en este caso es porque es como una institución, un edificio, como que estamos en un edificio, algo por el estilo. Por ejemplo, les decía que para escuela también es school, at the university. Entonces, más adelante vamos a ver un poco más de algunas reglas de por qué una y otra cosa. Se repasan algunas preposiciones y se ven otras, como las que comentaba que eran de movimiento o algunas diferentes, pero hay muchas preposiciones en inglés, ¿ok? So in this case, it's going to be at the party too. ¿Qué era too? También. También, ¿verdad? ¿Y party? Fiesta. Fiesta, ¿verdad? Como las que no hay en estos días por el coronavirus. Number two, it says, the information is... In. On. Ese sería on. On the top of the page. En la cima. Como es sobre, sería on. Ok. Number three, it says the dog's sleeping. On the carpet. On the carpet. Igual, ¿verdad? Porque, bueno, aquí esta gramática no la hemos visto. No sé por qué pusieron este ejercicio. Pero este ya es el gerundio, ¿verdad? Este es el verbo to be y este es el ing. Y dice, el perro está durmiendo sobre, ¿verdad? ¿Qué es carpet? No, carpet. Carpa. Alfombra. Alfombra. O sea, que está ahí en el suelo dormido, ¿verdad? Sobre la alfombra. On the carpet. Number four, do you live? In. In, good. Do you live in a house or an apartment? Okay, very good. And number five, he goes swimming. In the river. A ver, ¿qué dicen todos? In, on, at. In the river. Veamos cómo nos sale esta. Okay, that is it. Very good.
Entonces, hay que... una mala, teacher. Ah, sí. Sí, tengo una mala, tiene razón. Vamos a ver. Se so, different on, ok. ¿Y cómo le salía? In le salía. At ahí. Salía. At the top, qué interesante. Tendría que ser on, fíjese. Vamos a reportarlo. Pero bueno, that's good. At the top. Podría ser quizás en Inglaterra sería un poco más común decir at y no on. On the top, sí. Ok. Podría haber sido también, nah, yo pensaría que esto, ¿se acuerdan el que les enseñé que era above? Above creo que sería un poco más indicado, pero anyway. Very good. Questions? Bueno, vamos entonces a pasar lista. No han venido muchos porque la lluvia y un montón de cosas, pero anyways, we need to check the attendance. Ana Isabel Asensio Bernal. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. De hecho, creo que... déjenme revisar una cosa. José David Fuentes. No. A José David Fuentes Beltrán le toca ahora el 101. Pero pues por ahorita creo que no está. Si no llegara a estar y alguien quiere quedarse, ya sabe. Y si viene, pues no. Ok, let's continue. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Sí estaba, ¿verdad? Ah, ahí está. Ok. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Eso. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está, presente. Good, perfect. Entonces vamos a ahora a iniciar con la clase porque sí está un poquito larga. But it's good. It's going to be very good. So here we go. Let me check something. A Juan José Morales. No, la verdad es que no le escuché. Yo me acordaba que sí lo había visto. Pero ahorita le pongo. Good evening, teacher. Good evening. Soy Ian Elvin. No me funcionaba el mouse de la compu. Ah, ok. Ya le puse también aquí el attendance. Don't worry. Ok. Thank you. Okay. Ok, entonces ahora sí vamos a ver la clase de ahora. Ya hicimos un acercamiento a esto un día, según recuerdo. So, today is day 17. Estamos ya en el último tramo, en la última semana, se puede decir exactamente ya, en, bueno, no, el otro lunes estamos terminando. Lunes es solo práctica, vamos a revisar el final test y vamos a ver si hay preguntas, dudas, expectativas para el siguiente módulo. Y pues, a esperar que inicie. So, this day, today is... it says participants will be able to describe the location of my and others' workplaces. It is how to use there is and there are and quantifiers. Entonces, lo primero que vamos a ver es there is y there are. Bueno, no es lo primero, sino lo más importante, pero vamos a iniciar con otra cosa que es importante.
que son los count nouns y los noun count nouns. ¿Ok? Los count nouns o countable nouns también se pueden llamar así. It says that they can be singular or plural. For example, an apple or some apples. ¿Verdad? Singular, plural. Y los incontables son siempre singular. ¿Por qué? Porque no se pueden contar. Por eso este tema se llama contables e incontables. Por ejemplo, coffee, milk, money, pasta. No se puede contar. Vamos a explicar un poco más los incontables porque son los que a veces dan un poco más de problema. Pero acá hay que recordar un par de cosas. Si ustedes ven acá, aquí dice an apple. Aquí yo no puedo usar a tampoco. A ni an coffee. Some sí. Some yo lo puedo ocupar para contables o incontables. Do you know what is some? ¿Qué es some? ¿Saben ustedes? Algo. Algo, algunos, ¿verdad? Algo, algunos. Entonces acá arriba una manzana. Por eso es importante que an o a vaya solo con singular. Como les decía al principio, hace algunos... Al principio, en la primera semana, ¿verdad? Si yo digo an apples, estoy diciendo una manzana. No pega, ¿verdad? Tiene que decir an apple, una, or some apples. Y aquí también le puedo poner número. O sea, yo aquí puedo decir three apples, six apples. One apple. También se puede decir one apple. That is not a problem. En el otro se llaman incontables porque yo no le puedo poner un número. Esa es la parte más importante. Por ejemplo, en coffee, yo no puedo decir deme cinco. Bueno, en español sí decimos deme cinco cafés, ¿verdad? Pero it's not possible porque es un líquido. Leche también. Deme dos leches también. En español lo usamos, ¿verdad? Pero no se puede. El arroz. El arroz tampoco se puede. O sea, el problema es que con el arroz se puede contar. Pero imagínese, usted no puede llegar a un restaurante diciendo, me da 2,324 arroz. No, ¿verdad? O sea, dime mucho arroz, una porción de arroz, ¿verdad? Igual con la pasta, ¿verdad? No puede contar ahí qué tanta pasta, cuántos macarroncitos le dan. O sea, dice mucho, bastante, poco, pero no cinco pastas. Con dinero también, esta es una tricky one. Esta es una, que a veces la gente se confunde. Porque dicen, no, pero si el dinero no se puede contar. No, pero estamos hablando de la palabra dinero. O sea, yo puedo decir $5. Los dólares, la palabra dólar, sí se puede contar. Pero yo no puedo decir, deme 8 dineros. No, ¿verdad? Esa no se puede. Entonces, esa es la diferencia. Es como que lo primero sería countables and non-countables. Do you have any questions about that? Preguntas o dudas con countables o non-countables. Yo creo que hay una lista de non-countables. I have problem with non-countables. Lo que pasa es que son muchos, o sea, muchos nombres pueden ser, todos los nombres que existen en el mundo los podemos dividir entre contables y no contables, ¿verdad? Todos, o sea, hombre, mujer, caballo, la que se le ocurra, vidrio, cosas de ingeniería, de ciencias, todo se puede o contar o no contar. Entonces, quizás lo importante es eso, la regla. ¿Le puedo poner un número a la par? Si la respuesta es no, entonces es uncountable, non-countable. Perfecto, vamos a hacer un poco de práctica. Of course, ya saben que a mí me gusta practicar. So what we're going to do is this. Vamos a practicar con algo que a mí me gusta usar mucho, pero no he tenido la oportunidad de usarlo, que son flashcards. ¿Ok? Vamos a ver vocabulario. Si usted no sabe cómo se dice la palabra del objeto que le voy a señalar en inglés, entonces usted me va a preguntar, ¿cómo se preguntaba? ¿Cómo es eso en inglés? ¿Se acuerda? Se lo dije hace bastante. What is that? Me puede decir, what is that? Aunque ese es general, porque sería como, ¿qué es eso? Y yo le puedo explicar muchas cosas. Pero si no, nos podemos preguntar como, how do you say caballo in English? ¿Verdad? Entonces, y luego hacemos la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver primero el cómo se llama
la cosita que les voy a señalar aquí, aquí se lo voy a poner. Se lo voy a poner aquí para que yo les voy a señalar qué es esto. What is this? Le voy a decir. Ustedes me dicen el nombre. Y luego les voy a preguntar, countable or non-countable. Y ustedes me dicen countable, non-countable. ¿Ok? Questions with the dynamic? No question. Good, let's start. What is this? Desk. Desk, very good. Desk. Countable or non-countable? Countable. Countable. Sí, puedo decir five desks. What, vea cómo voy a preguntar. What are these? Are grapes. Grapes. Fíjese que si es plural de una vez le digo what are, ¿verdad? Entonces, what are these? Those are grapes. Countable or non-countable? Non-countable. Uncountable. Uncountable. ¿Todos estamos de acuerdo? Yeah. Pues está incorrecto. Es contable porque sí puedo decir 5 uvas, 8 uvas, 9 uvas. 5,283 uvas. Is countable. That is countable. Okay, good. What are these? Those are apples. Apples. Good. And apples. Is that countable or non-countable? Countable. 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 Very good. What is this? Cake. It's a cake. Very good. Countable or non-countable? Countable. Countable, sí, se puede decir 8 pasteles, me voy a comprar. Solo el tamaño, no sé, ahí puede variar, ¿verdad? What is this? Lamb. Lamb, very good. Countable or non-countable? Countable. Countable, very good. What is this? Book. That is a book. Countable or non-countable? Countable. Countable, very good. What is this? Truck. Truck. A truck. Very good. Countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. What are these? People. 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 Countable or non-countable? Countable. 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 Es muy importante. Es muy importante una cosa con people. Acá siempre nosotros en español decimos esta es la gente, es, pero en inglés people va a ser con el verbo plural, they are people, okay. Eso es importante porque es uno de los errores bastante comunes que suceden, they are people, are. Let's continue. What is this? Car. It's a car. Countable or non-countable? Countable. Very good. What are these? Men. Or people. Sí, men. Recuerdo que no es man, pero es men. Ese es el plural, ¿verdad? And is countable or non-countable? Countable. 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 Eso, Grecia sabe. What is this? Lettuce. A lettuce, very good. Lettuce. Countable or non-countable? Countable. Se pueden contar las lechugas. La verdad es que sí podemos decir 5 lechugas me voy a llevar, ¿verdad? Ya, pero las hojitas y todo eso ya es en una ensalada, ya no. What are these? Books. Books. Is that countable or non-countable? Countable. Countable, very good. What is this? Ice cream. Very good. Countable or non-countable? Countable. Not countable. Not countable. No countable. No countable. Pero el bote sí se puede contar, pero ya lo que viene adentro ya. Exactamente. Eso es muy interesante lo que dice aquí José, porque vaya, si yo digo solo ice cream, es non-countable. Pero si yo digo el bote, ya no estoy hablando del ice cream, sino que del bote de helado, ¿verdad? De sorbete, o como le digamos, en México le dicen mantecado. Entonces sería, el bote es contable, 5 botes, 8 botes, pero ice cream no. Eso se llaman contenedores, es un tema que vamos a ver más adelante. Containers. O sea que lo que no es contable, yo lo puedo contar en cuanto a tazas, botellas,
cosas por el estilo. Okay? So in this case, ice cream is non-countable and bottle or jar is countable. Good. Si hay preguntas, dispare, ¿verdad? Recuerde. What is this? Milk. 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 Countable or non-countable? Non-countable. Non-countable. The bottle is countable. Yeah, the bottle, yes. But milk is non-countable. Very good. What is this? TV. Television. TV, a television. Countable or non-countable? Countable. Countable. And what is this? Sofa. A sofa. Countable or non-countable? Countable. Countable. And what is this? Carpet. Carpet, la acabamos de ver ahora, ¿verdad? Una carpet, una... O sea, dice también rug. Is countable or non-countable? Countable. 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 Very good. What are these? Countable. Women. 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 Okay. Woman and women. Okay. Woman. And... is countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. What are these? Pictures. Pictures. Very good. Countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. What is this? Sandwich. A sandwich, good. Countable or not countable? Countable. Countable. And what is this? Window. Window. A window. Countable or non-countable? Countable. Countable. And what is this? Chair. 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 It's a chair. Chair. Countable or non-countable? Countable. Countable. And what is this? Glass milk. Maybe it's milk, yeah, or water. Okay, glass. Very good. Hello. Okay, let's continue. What is this? Bicycle. It's a bicycle. Countable or non-countable? Countable. 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 And what are these? Shoes. Shoes. Countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. And what is this? Jeans. Jeans. Countable or non-countable? Countable. Countable. And what is this? A shirt. A shirt. Countable or non-countable? Countable. Very good. What are these? Pears. Very good. Countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. What is this? Cheese. Very good. Countable or non-countable? Countable. I'm sorry? Uncountable. Este es non-countable. Non-countable. Una libra de queso podemos contar, ¿verdad? Pero, como no se sabe... Si ya va empaquetado, teacher. Sería un paquete de queso, pero el queso... Pero ahí sí, ¿verdad? No, el queso no, nunca. El paquete sí, la palabra paquete sí. Es como la leche. Ajá, como la leche. La leche no se puede contar, pero las botellas de leche... Ajá, las botellas. Ok. What are these? Fish. Ok, interesante esta, la traje adrede también. El plural de fish es fish, no es fishes, es fish. Ajá, es una rareza. Entonces, ¿is countable or non-countable? Countable. Countable, yo puedo decir 8 peces. What are these? Potatoes. And is that countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. What is this? Clock. A clock. Interesante también, y la trajimos adrede por eso, porque hay dos palabras para reloj. Si está en la pared, es clock. Question.
No, clock en la pared. Ah. Pero si yo lo cargo acá en la mano, entonces es, así como dice Nora, watch. Watch. Entonces, son dos palabras para reloj. ¿Ok? ¿La pared what? ¿Cómo? ¿Cómo? En la pared es clock. ¿Se acuerdan? Cuando, como cuando decimos 6 o'clock. Vaya, solo clock. Esa es la palabra para reloj de pared. Pero para reloj que usted carga ahí en el puño. Aunque ahora hay smartwatches también, ¿verdad? Que le dicen de todo. Question. What are these? Wall. Ok, yeah. Puede ser a wall. La palabra wall is countable or non-countable. Countable. Countable. Puedo decir 8 paredes. Voy a subir en casa. Y si yo digo ladrillos, ¿cómo sería en English? Brick. Bricks. Good. Countable or non-countable? Countable. Countable. Very good. What are these? Tomatoes. Tomato. Tomatoes. Countable or non-countable? Countable. Good. And what are these? Cars. Cars. Countable or non-countable? Countable. Okay. Very good. Creo que está bastante claro esto. Nice. Any question before we continue? Okay. So if there is no question, we're going to continue with the class. Okay. Ahora sí, vamos a ver there is and there are. Okay. ¿Qué significa en primer lugar there is and there are? Hay. Hay de haber, ¿verdad? Como cuando yo digo, hay un estudiante conectado, hay pupusas para vos en el refri, hay carros pasando por la calle, hay de haber. Entonces ahí dice de hecho, ¿verdad? There is, there are, meaning to say that something exists or doesn't exist. Algo existe o no existe. Que hay o no hay. Okay. For first of all, we're going to check the affirmative. Okay. The affirmative is going to be there is. El verbo to be lo vamos a usar. There is plus a singular noun. Entonces, como voy a usar is, yo voy a usar un nombre singular. Hay. Hay algo, una cosa o algo de algo. O sea, y los incontables, los non-countables, van a ir aquí. So que aquí vamos a decir, there is water, there is pasta, there is rice. Todos los incontables van acá. Y de ahí los contables cuando son singular. There is, como dice acá, there is a book on the desk. Podemos decir, there is a dish on the table. There is una pregunta. ¿Cuál ocupaba para los contables, tío? Para el contable singular, solo singular, va a ser there is este. Y para todos los incontables. O sea que todos los que no se cuentan siempre va a ser there is. Y el singular, que es lo que está aquí abajo, mire. There is plus uncountable noun. Por ejemplo, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la refri. Algo. Presente, teacher. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nada de copar. Agarró algo la tarde, pero aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Compró pupusas? No. Sí, hombre. Ok, good. Good. Vamos a continuar. Entonces, para los contables singular y los incontables, para todos los incontables, there is, hay algo, hay uno. Ahora, si se dan cuenta, pasa algo interesante. No hemos visto el de en medio todavía. Solo esto. There is a book on the desk. Aquí yo puedo usar a, que es lo que yo les decía ahí arriba con los contables, ¿verdad? Aquí, si yo le quito el some, todavía estaría correcto, pero no le puedo poner a. Porque a es un. No pega, ¿verdad? Es como que yo dijera, hay un leche en el refri. Un leche. No, not possible. Algo de leche, sí, some.
y no tiene que llevar some. Some se lo puede poner o no se lo puede poner. Puede o no puede ir. La estructura es there is con el uncountable, milk. Lo demás es complemento y esto es como para darle énfasis que tanta leche hay. ¿Se entiende esta parte? Okay. Luego tenemos los plurales. Recordemos que el plural es para contables. There are. Vamos a usar there are plus a plural noun. Por ejemplo, there are books. Vean, aquí ya están en plural los dos. Igual que como hemos venido viendo el verbo to be desde el principio, ¿verdad? Si es plural, pongo are. Si es singular, pongo is. Lo único que ahora diferenciamos ya entre contables e incontables, singular y plural. Esta sería la parte afirmativa. There is and singular noun. For example, there is a book on the desk. There are plus plural noun. There are books on the desk. And for uncountable, there is an uncountable noun. There is some milk on the fridge. ¿Preguntas en la primera parte? Bueno, la parte negativa es la pregunta, igual. Profe. Dígame, Juan Ricardo. Pero como acaba de venir, no sé qué vieron al inicio de la... Vale, le vamos a hacer un recap por cualquier cosa si alguien también no lo entendió. Estuvimos hablando de nombres contables e incontables. Los nombres contables son los que se pueden contar. O sea que si yo digo pizza, yo puedo decir 8 pizzas. Yo digo carros, 8 carros, 9 botellas, algo así. Pero hay nombres que no le puedo poner un número. Por ejemplo, dinero. Eso no se puede contar. ¿O sí se puede contar? Sí, se puede contar, pero... A ver, le voy a explicar, por eso le preguntaba. Palabra dinero no se puede contar. Usted puede contar dinero, pero aquí estamos hablando del nombre, o sea, esa palabra. Por ejemplo, usted no puede ir al banco y decir, dice que yo quiero, quiero 10 dineros. No, ¿verdad? La palabra dinero no lleva número. Eso es contable o incontable. Y ahora estamos con there is y there are, que es there is para hay en singular o incontables y there are para plurales, solo contables. Hay algo, hay un estudiante, hay una mesa, hay una bicicleta, hay, ¿verdad? O hay varias, ¿verdad? Bicicletas. Así es. Ahora, si se dan cuenta la estructura, lo único que ha cambiado es que ponemos there, ¿verdad? There. Y que el significado diferente es hay. No es ser o estar, es hay. Hay una u otra cosa. Para la parte negativa, igualito que arriba, lo único es que el verbo to be va en negativo. Entonces, por ejemplo, la primera dice there isn't plus singular noun. Entonces, no hay, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice there isn't a pen on the table. No hay un lapicero en la mesa. No hay. No hay. No hay. There isn't a pen on the table. El plural igual, ¿verdad? Aren't. Solo que el nombre va a ir en plural. Si usted lo pone en singular, it's not correct. No va. No es correcto. Por ejemplo, acá dice, there aren't any pens here. En las negativas se puede usar también any. Any se ocupa para preguntas y negativas. Es como cuando decimos no hay ningún lapicero. Nosotros decimos así, pero aquí es pens en plural, here, aquí. ¿Verdad? Any se puede agregar, pero también lo puede usar sin any. De las dos maneras, is fine. Okay? Fine. Y la última dice, there isn't plus the uncountable noun. Ese es para incontables. Recordemos que aquí no hay plurales para los incontables. Por ejemplo, there isn't any juice in the fridge. No hay nadita de jugo en el refri, ¿verdad?
Ahora, ¿hay preguntas con la parte negativa? Pregunte si hay preguntas, valga la redundancia, porque ya la vamos a practicar. Sí, sí. Diga, diga. Este, veo que hay dos days. Este, uno para el nombre singular y el otro para nombre incontable, ¿va? Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no unificar? ¿Por qué no unificaron eso? Porque así como que a mí me... No se unifica. Entonces, sí, lo que pasa es de que hay dos tipos de nombres. Por eso se explica de esa manera. Nombres contables y los incontables. Ahora, el asunto es que para los contables yo puedo usar singular y plural, que son los primeros dos. Y para el incontable solo singular, por eso solo hay tres. Serían los contables, ¿verdad? Singular o plural. Y luego el incontable solo singular. Entonces, eso es, esa es la única diferencia, ¿verdad? Que en el plural, usted sí los puede contar. Puedo poner plural, puede poner carros, puede poner muchachas, puede poner lápices, pero en el incontable no puede poner dineros, no puede poner arroces, son finalidad. Esa es la única diferencia. Ahora, la estructura gramatical es la misma. Simplemente tenemos que tener en cuenta si es contable o no contable. No sé si queda claro. Sí. Ok, good. Ahora, como les comentaba, ¿cómo se llama? La negativa es así, ¿verdad? Y la pregunta es igual como siempre la hemos visto. Vamos a pasar el verbo para adelante y le ponemos la question mark, ¿verdad? Por ejemplo, there is a cat on the chair. Ahí es una afirmación. Hay un gato en la silla. Gato, así. Ok. Y para preguntar, simplemente cambio el verbo to be antes de there. Is there a cat on the chair? Ahora, como es con el verbo to be al principio, esta la vamos a responder como yes, there is. Esa es la respuesta. Yes, there is, o no, there isn't. Esa sería la respuesta. La puede hacer corta o la puede hacer larga, que eso también ya más o menos lo manejamos, ¿verdad? Por ejemplo, is there a cat on the chair? Yes, there is. O yes, there is a cat on the chair. La única diferencia es que dice todo lo demás. Esa es la larga. Pero la corta está bien, no nos compliquemos. Podríamos decir, is there a cat on the chair? No, there isn't. Y ya está. No, no hay, ¿verdad? Igual con el plural. Vamos a pasar nada más el verbo to be al principio. There are cats on the sofa. Vea cómo cambia. Cats, plural, y no lleva a. Esas son importantes. Si yo le pongo una a aquí al plural, malo. Ya no está correcto, ¿verdad? Entonces, there are cats on the sofa. Y yo lo puedo mover para preguntar. Are there cats on the sofa? Y la respuesta podría ser yes, there are. O no, there aren't. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? Questions, questions. Yo no la entendí, teacher. Vale, lo vamos a practicar, que es lo siguiente. Ahí creo que sí lo vamos a hacer. Siempre traemos la parte escrita como estilo pizarra porque yo creo que ahí se entiende un poquito mejor. Okay. Vaya. Entonces, vamos a retomar. Tenemos there is, there are para contables e incontables. Vamos a hacerlo traduciendo. A mí no me gusta mucho, pero lo vamos a traducir. Si yo quiero poner hay, a ver, vamos a poner hay una bicicleta en la calle. Ahí vamos a unir varias cosas. Hay una bicicleta en la calle. ¿Cómo tendría que ser, man? Me va a ayudar entre todos. There is bicycle. A, vea que lleva A. Importante.
A bicycle. Bicycle. ¿A dónde dijo que estaba? Está en la calle. In the cross. Ajá. In the street. In the street. On the tres. Siguen las preposiciones. Todo lo que ya vimos se viene a juntar aquí, ¿verdad? On the street. Very good. So there is a bicycle on the street. Hay una bicicleta en la calle. A ver. Entonces, esto es, aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Y eso es contable o es incontable? Contable. 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 Entonces yo la puedo hacer en plural. ¿Cómo sería esa en plural? Kisses are baking. There are. Very good. There are street. There are. Ajá, y después. Bicycle. Very good. Bicycle on the street. On the street. Very good. Perfect. Entonces, si se dan cuenta, los cambios que suplen entre el singular y el plural aquí se pueden ver. El verbo to be es lo primero que cambia. Is are. No le pongo a. Lo demás, bueno, el plural del nombre. Bicycle, bicycles. Ahí está cabalito. Ahí se ve la diferencia entre singular y plural. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? There is a bicycle on the street. There are bicycles on the street. Ok, hagamos otra. Ahora, vamos a ver si yo quiero poner... Sure. Y para seguir como el orden que nos está enseñando, la podemos hacer negativa de una vez. Hagamos. ¿Cuál quiere hacer negativa? Esa misma sería arder. No, esa es pregunta. Pregunta. There aren't. A bicycle on the street. Bicycles on the street. Bicycles on the street. Oops, ahí estuvo mal eso. Ok. Bueno, hagamos una pregunta también. Ajá, una pregunta. Eso quería. Aren't there. Ajá, ¿cómo es la pregunta? Are there bicycles on the street? Very good. Are there bicycles on the street? Y si fuera la primera, ¿cómo sería en pregunta? Is there a bicycle on the street? Qué bonito. Y si yo quiero hacerla también negativa, ¿cómo sería? There isn't a bicycle on the street. Very good. On the street. Very good. Bah, miren qué nice nos quedó. Con una sola oración hicimos. There is a bicycle on the street, singular. There are bicycles on the street, plural. Negativa en plural, there aren't bicycles on the street. Pregunta en plural, are there bicycles on the street? Pregunta en singular, is there a bicycle on the street? Y la negativa en singular, there isn't a bicycle on the street. ¿Preguntas, dudas? Yes, there is a bicycle on the street. Sería la respuesta. Pongamos la respuesta aquí. Vamos a ver. En esta, are there bicycles on the street? ¿Cómo sería? Sería, yes. Yes, there are. Sí, puede quedar también así. Yes, there are. Ok. Recordemos que en estas lleva una coma acá. Y are, plural, ¿verdad?
¿Y cómo sería? Esta la vamos a contestar en negativa. ¿Is there a bicycle on the street? ¿Cómo sería una respuesta en negativa? No. There isn't. Ok. No, there isn't. Ahí está. Okay. Ahí está casi todo lo de lo contable. Todo eso es contable. ¿Questions? Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer otro ejercicio. Oh, les doy tiempo. Creo que lo están copiando todavía. Me avisa, please. Le doy tiempo, un poquito. Lo estamos copiando. Para... Ah, están anotando nada más. Vale. Estamos anotando. Se recuerden que mañana yo se las voy a enviar, ¿verdad? Ahí al grupo. Good. Nice. Perfect. Now we're going to continue with the other one. Ahora hagamos una que diga, a ver, yo quiero poner... A ver, si yo les digo tráfico, traffic, ¿eso es contable o incontable? Incontable. Incontable, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, hay 8 tráficos. Non-contable. Entonces yo quiero poner, hay tráfico en la carretera. Hay trip. ¿Cómo sería? Hay trip. There is. Here. Traffic. Traffic. Oh. Uh-huh. On the street. Ah, on the highway. Very good. Me lo aprendí, teacher. Very good. Así se dan cuenta la preposición, ¿verdad? On the highway. There is traffic on the highway. Very good. Ahora, ¿cómo sería el plural de esa? Ah, para el plural, ¿cómo lo haríamos? There are traffic. No se puede, no. Porque es incontable. Ajá, es incontable. Ah, cuidado. Entonces, aquí no la puedo hacer plural. Por eso ya teníamos varias explicaciones, ¿verdad? No existe en plural para esto porque el tráfico no se puede contar. It's not possible. Como dice usted que el tráfico no podía contar, y como es intocable, no se podía hacer plural. Exactly, good. Ahora, pero sí la podemos hacer pregunta. ¿Cómo sería pregunta? ¿Cómo estará el tráfico? Ah, pero en inglés. Yeah, of course. is there traffic on the highway? Very good. Is there traffic on the highway? En la carretera, ¿verdad? Highway. Is there traffic on the highway? ¿Cómo sería una respuesta afirmativa esta vez? Are no. Yes, there is. Very good. Yes, there is. Ok. ¿Y cómo sería la negativa? ¿Cómo la cambio a una negativa? Sería aren't there traffic on the highway. Pero la pregunta no, sino negativa. There isn't traffic on the highway. ¿Se dan cuenta? Aquí creo que se ve bien claro lo que es contable y lo que es incontable. Ahí arriba podíamos hacer singular, plural. Pregunta singular, pregunta plural. Negativa plural, negativa singular. Aquí solo hay 3, la mitad. Solo singular. No podemos hacer ninguna plural porque no es correcto. Es incontable. Ok. ¿Hay alguna pregunta o duda?
Para los que no habían entendido mucho, no sé si ahora queda un poco más claro o todavía hay dudas. Sí, yo ya estoy más o menos ahí entendiendo. Ok. Okay. Very good. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio entonces. Let me check, what is the next? Sí, vamos a escribir. Ah, pero ya es hora de pasar lista. Nos toma un buen momento. Vamos a pasar lista y luego vamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Siento que acabo de pasar lista and here we go again. So, it says, Ana, Isabel, Asensio, Bernardo. Esa está enfermita, ¿verdad? Porque ayer no vino tampoco. Angélica, Beatriz, Mejía, Arias. Not here. César, Romeo, Magaña, Valle. Present. Good. David, Josué, Alfaro, Arevalo. Delmi, Janet, Rivas, Rojas. Ya no está. Bien, ¿verdad? No le sirve quizás. Ok. Elvin, Alexander, Alvarado, Díaz. Present. Good. José, Daniel, Meneses, Bolaños. Present. Nice. José, David, Fuentes, Beltrán. Okay. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Creo que sí estaba también. That's weird. Okay. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Ah, okay. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Present. Me vino Norma. Dios, qué raro. Qué ronca vino ahora. Okay. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Sí, verdad, sí está. Pero creo que quizás no le sirve. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy presente. Good, very good, very good. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir, vamos a practicar la escritura y luego la vamos a compartir. Cinco oraciones. Pueden mezclar contables, incontables, pueden poner preguntas, pueden poner negativas, lo que quieran. Yo lo que les aconsejo es que traten de hacer una de cada uno, ¿verdad? No tiene que ser lo mismo, pueden ser cosas diferentes, hablar de cosas diferentes. So, five sentences or questions, y luego las vamos a hacer share, la vamos a compartir. Igual que el ejercicio de ayer, si alguno tiene algún error, le corregimos, es para pues aprender, ¿verdad? Y pues vamos a ir viendo cómo queda. Les doy unos minutos para que puedan escribir y luego vamos a pasar ya a otro tema que va unido a esto, of course. So I'll take your time and if you have questions, I will be here.
Okay, ¿cómo estamos? Finished already? Or do you need more time? Yeah. Yeah, finished. Everybody finished. Me falta, teacher, todo. Okay, le vamos a esperar. Go ahead. Vamos a dar un par de minutos. Este teacher no me dijo nada ya sobre otro horario. Dice que volví a preguntar porque no me han contestado. Ahorita estoy esperando respuesta. De hecho, eso estaba viendo a ver si me habían contestado porque a veces a cualquier hora me responden. Entonces, aún estoy esperando, pero al saber yo le aviso. Yo imaginaría que entre hoy y mañana más tarde. Bye. Finished. Okay, so let's check together to see how it's going to be. Delmi, no sé si me escucha un poco mejor ahora. Creo que hay mala conexión. Siempre que tengan mala conexión, se pueden mover del lugar y pues a lo mejor eso ayuda. Good. So, who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? Hi. Okay, José Daniel, let's go ahead and do it. There is a ball in the car. Okay. There's some grape in the table. Grape or grapes? Grape, perdón. Okay. Grape. There are. Grape in the table. There's some. There. No. There are. There are. Porque there y are no se pueden juntar. Tendré que decir there are some. There are some. Mm-hmm. There are some grapes in the table. On the table. On the table. Okay. On the table. Uh-huh. Okay. Is there a cup in the window? Is there a cup in the window? Okay. Is there a cup? Ah. A cup. Is there a cup in the window? Good. Are there spaghetti hot? Are there spaghetti hot? A ver, pero spaghetti dijimos que era non-countable. Papi. Entonces no puede ser are. Tendría que ser is. Ahí donde esa es la parte complicada, que si es incontable, plural, it's not possible. So, is there spaghetti? Quizá como le puso hot, tendría que ser, is there hot spaghetti? Ahí le queda perfecto, porque spaghetti es incontable, tiene que ser, is there? Y hot está describiendo el spaghetti. No hemos visto todavía los adjetivos, pero siempre el adjetivo va antes que lo que está describiendo. Como blue eyes, ¿verdad? Blue es la descripción y eyes lo que describe. Esa es la regla. Pero sería así. A ver la siguiente. Solo eso hasta ahorita, pero no le entendí mucho con este de entendí de que cuando no se cuenta es are. No. Cuando no se cuenta, no se puede are. Nunca. Cuando some. No. Some sí. Some Ajá. se puede. Pero some solo es con un determinante que le dice que son algo, hay algo de, ¿verdad? Entonces, pero el verbo to be tiene que ser is, no are. Tendría que ser, si es pregunta, is there spaghetti? Si es una afirmación, there is spaghetti. Si es una negativa, there isn't spaghetti. Situaciones como esa. Ah,
Okay. Sí, esa es la parte. Lo único que recuerde es eso, ¿verdad? La regla es, si es contable, se puede singular y plural, lo que usted quiera. Si es incontable, simplemente va con is. Nada más is. No puede ir con otra cosa. Ok. Good. A ver, César. Hello, teacher. Hello. Bueno, sin miedo al fracaso. Of course, sin go ahead. El éxito. Bueno, así es. La primera, there is a clock on the wall. Okay, good. Luego hice una pregunta. Is there a clock on the wall? Okay. There are books on the table. Okay. Are there books on the table? Okay. Y para finalizar, there is a tomato in the box. Very good, very good, perfect. Salió nice. Nora. Pero ven, are these beer on the lunch box? Oh, vaya, paremos. Are there beer or beers? Beers. Very good, nice. Eso está bien, perfecto. Is this a sofa on the house? Al principio es there is, ¿verdad? There is a sofa. Sí. Okay, good. These aren't not car on the garage. Garage. Ah, garage. De ahí, they are apples on the box. Perfect, that is good. Y there is a car on the garage. Okay, perfect, that is good. Perfect, nice. Juan Ricardo. There is board in the city. Mm-hmm. They are is now the board city. Vaya, eso es lo que se ocupa are, no puede ocupar is. Es una o la otra. Okay, go ahead. Siga. They are sugar iced coffee. Vaya, esa no, porque sugar no. Es incontable. No puede usar are, tiene que usar is. There is sugar, ¿ok? A corregir ese. Good. They are trophy and hour. Trophy, sí, se puede, ¿ah? And hour. Hour. Ya estuvo. They school on the city. There is school in the city, good. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Silvia Patricia. This is your time. Okay, teacher. Number one, there is a rabbit on the zoo. Number two, there are two parrots on the park. Number three, there is a lot of noise in the city. Number four, there are two people in the office. And number five, is there a cat on the table? Very good, perfect. Wilmer. Is there a better idea? Okay. There is a question about this topic. There is some use in the page. There are different houses. There are mice in my house. Okay. Good, perfect, thank you. Sandra Quintanilla, no sé si se va a poder ahí con Sandra. Sandra Patricia. Ana no es Patricia, la de Leticia. Sandra, ¿no te escucha?
Creo que no. Bueno, vamos a ver, a escuchar a Roxana. Roxana, are you here with us? Hello, teacher. Okay. Perdón. There is people on the river. Vaya. People, dijimos que la vamos a usar con are. There are people on the river. Ok. Porque es contable. Y lo que pasa es que, ajá, people es contable. Y quizás la diferencia es que en español decimos hay gente, la gente, singular. Uh-huh. Pero en inglés no. Okay. Cada vez que usemos people va a ser are. Are. Oh, y ahí puse. There is a beautiful room. Okay. Y they are smile office of Cotena. Ok. Y que ver. La otra, no sé. They aren't. People on the beach. Okay, very good. That is perfect. Y... ya está. Ah, le falta una. Creo que la última. Okay. They are car in the park. There are cars in the park. Very good. Perfect. Thank you. Elvin. Yeah. Good evening. Good evening. There is fruit in the table. Okay. There are many cars on the street. Okay. There are many trees in the park. Okay. There are flowers in the gardens. Okay. Garden. There is a TV in the living room. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Mabel Castaneda. There is a girl in the school. Okay. There are some the birds in the park. So there are some birds, ¿verdad? The birds, no, some birds. Ah, entonces no va al inicio there. There are some birds, pero creo que escuché que dijo there are some the birds. No sé si está mal. Ah, there are some birds in the park. Good, perfect. There are ball in the pool. Okay, good. There is the t-shirt and the t-shirt in the closet. Okay, good. There is a, not this, pero a t-shirt. Ah, okay. There are some ice cream in the freezer. Va, esa no, porque ice cream dijimos que era incontable, non-countable. Entonces tenía que ser, there is some ice cream. Okay. Okay. O sea que incontables utilizamos el is. Solo is para incontables, siempre. Okay. Nunca se puede usar plural con los non-countable. Entonces, por eso acá en la mente, ahorita nos cuesta, pues porque lo acabamos de ver, ¿verdad? De repente tenemos que pensar, ¿y esto que voy a decir es contable o incontable? Para saber cómo lo voy a usar, pero más adelante va a ser en automático, así como todo lo demás que ya vimos, ¿verdad? Que ya podemos usar, va a ser como que ya sabemos de qué estoy hablando. Ok. Good. ¿Le faltaba una o ya no, verdad? Ya estamos. Ok, thank you. Yeah. Ok, Isaac Gómez. Ok, chica. La primera sería, there is a law. People in the park? There are. There are? Con people siempre va a ser are. Ah, okay. Okay. La siguiente sería, there are two chickens on the park. Okay. There is a dog on home. Okay. La otra sería, there are many people in the park. Very good. There are
three sneakers in the park. Okay, yeah, that is good. Perfect. Thank you. Okay. Ronald Gomez. Quizá no está Ronald, ¿verdad? Ok. Estoy. Go ahead, please. ¿Cuántas eran? Yo como 10 hice. Usted diga y aquí nos damos gusto. No, poquita, solo 4 hice. Ah, ok. yo hice oración, pregunta, afirmativo y negativo. Good. Vaya. Este sería... There are people inside. Okay. La pregunta de esta sería, are there people inside? Okay. Affirmative, yes, there is. Mm-hmm. Negative, no, there aren't. Okay. Okay, perfect. Thank you. Go ahead. No, espérame, falta la de is. Okay. Vaya, en mi... sería there is milk in the refrigerator. Refrigerator. Y la pregunta sería, is there milk in the refrigerator? Okay. Affirmative, yes, there is. Negative, no, there aren't. No, there isn't. No, there isn't, perdón. Okay, very good, oh. Thank you. A ver, Jeremy. Dime la tarea, tía. Okay, good. Delmi nos compartió un par. Vaya, Delmi, si nos escucha. There are peer on the table. No, porque peer está en singular y are está en plural. Tienen que ser o los dos plurales o los dos singulares. Entonces puede ser una de estas dos maneras. There is a peer on the table or there are peers on the table. ¿Ok? La otra igual, porque dice fries potato. Entonces sería there are fries potatoes. ¿Ok? There are fries. Solo eso. Solo hay que tener cuidado con esa parte. ¿Ok? Y en general todo, very good. Quizás solo hay que tener cuidado con la pronunciación. No sé si por la conexión o algo, pero tuve la impresión de que algunos decían they are. They es otra cosa, ellos. Este es there. There are. There is. Okay? Que no es lo mismo que they are. It's not the same. Okay? De ahí todo lo demás, very good. Questions before we continue? ¿Cómo se pronuncia refrigerador? Refrigerator. Lo más común allá en Estados Unidos es decir fridge. So that is the pronunciation or the word that they use the most. The fridge. And the freezer. The freezer is el freezer. Okay. Ok, tenemos otro, ¿verdad? Otro slide por acá, bien nice. Que es much y many. Todos estos temas van relacionados. Much y many, ¿verdad? So, tenemos much. Lo vamos a leer. Se lo voy a leer, luego lo repetimos y luego vamos a ver qué dice. Dice, much is used with uncountable nouns, such as flour, food, rice, lentils, liquids, water, oil, juice, states of being like sleep, stress, emotions like love, happiness, disgust, and so on. Entonces, vamos a repetir primero. Explanation. Explanation. Gracias, los demás no repitieron. No good. Everybody, please repeat. Explanation. Explanation. Much is used. Much is used. With uncountable nouns. With uncountable nouns. Such as flour. Such
Food. 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 Rice. Rice. Lentils. Lentils. Liquids. Liquids. Water. 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 Oil. 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 Juice. 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 State of being. State of being. Sleep. Sleep. Stress. Stress. Emotions. Emotions. Love. Love. Happiness. 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 Disgust. Disgust. And so on. Okay, ya vimos que hay varias palabritas interesantes. So, dice explanation, que significa explicación. Arriba estaban los ejemplos, entonces por eso decidí iniciar con explicación, porque es lo más importante, ¿verdad? Así que much se usa, es usado con nombres incontables, ¿verdad? Such as, ¿qué significa eso? Así como, ¿verdad? O como, por ejemplo, así como flour. ¿Saben ustedes qué es flour? Harina. Harina. Harina incontable, ¿verdad? Flour. Food. ¿Qué era qué? Comida. Comida. Rice. ¿Qué es? Arroz. 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 Lentils. ¿Qué es? Lentejas. Lentejas. Liquids. Líquidos. Líquidos. Con esta palabra hay que tener cuidado, ¿verdad? Liquid. Porque muchos dicen liquid. No sé por qué, pero es liquid. 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 Ok. Liquid, ¿cómo dice? Water. ¿Qué era water? Agua. 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 Oil. Aceite. Aceite. Juice. Jugo. Jugo. La pronunciación de esta es juice. 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 Okay. States of being se refiere a estado de ánimo, ¿verdad? Estado de su ser. Por ejemplo, sleep. ¿Qué era sleep? Dormir, sueño. Dormir, stress. Es estrés, ¿verdad? De donde viene ahí la palabra. Dormir. Emotions, que sería emociones. Emotion. Como love, amor, ¿verdad? Amar. Happiness, que es felicidad, estar feliz. Disgust, que es disgusto. And so on, quiere decir y así, y cómo sigue, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con much? Se entiende que much es entonces para incontables. Siempre. Todas las veces. Todas estas palabras son intocables. ¿Cómo es? Incontables. Incontables. Algunas también son intocables, ¿verdad? Pero. Ok. Very good. Ok, bueno. Entonces, much incontable. Por supuesto, el otro va a ser para contables, pero vamos a leer, vamos a practicar. We're going to practice. Go ahead. Como much, aquí donde entra cuando, por ejemplo, nos saludamos, ¿verdad? Very much. Very, very much. Much. Ajá. Ajá. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos con much. Explanation. Vamos a repetir, everybody. Explanation. Explanation. Many is just... Many is used with countable, with countable nouns, such as apples, such as apples, tables, tables, plates, plates, books, computers, computers, houses. Houses, cups, cups, pens, dogs, towels, cars, beds, windows, suitcases. Bags, and so on. Entonces, ¿qué dice? Explanation. Many is used with countable nouns such as apples, tables, plates, books, computers, houses, cups, pens, dogs, towels, cars, beds, windows, suitcases, bags, and so on.
Un día voy a leer así, man. Entonces, dice que many se usa o es usado con nombres contables. ¿Qué era such as? Así como. Tales como, así como. Ah. Apples, ¿qué es? Manzanas. Tables. Mesas. Mesas. Plates. Platos. Platinos. Platos. Books. Libros. Computers. Computadoras. Houses. Casas. Amor, está viendo. Yo creo que eso no me lo preguntó a mí. No creo que me diga así. Ok. Dogs. ¿Qué era? Estábamos en houses, ¿verdad? ¿Qué era? Cups. Tazas. Pens. Es como plumas. Lapiceros, plumas. Ducks. Perros. Towels. Perros. Torres. Towels es toallas. Toallas. Cars. Carros. Okay. Beds. Camas. 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 Good. Windows. Ventanas. Ventanas. Suitcases. Habitaciones. Habitación. Habitaciones sería... como de primera clase, privada, VIP, algo así. Eso sería suit, no. Solo suit. Suitcases sería maletas. No. O como portafolio, algo por el estilo, ¿okay? Maletas. Bags, ¿qué es bags? Bolsas. Pantalón. Bolsas. And so on, ¿qué es? Y cómo sigue. Si se dan cuenta, aquí plurales usamos, ¿eh? Nouns, tables, books, houses. Todos son plurales. ¿Por qué? Porque lo puedo usar con contables. Quiere decir que todas estas con many lo voy a usar con are. Y que much lo voy a usar con is. Y aquí arriba están ya los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, she's not eating much food. Vea, food. Ese es incontable. Porque la palabra comida no la puedo contar, ¿verdad? Food. Ah, bueno, falta. Dice, she's not eating much food because she's still unwell. Entonces, ella no está comiendo mucha comida, mucha. Así viene siendo el much, mucha. Y many es muchos, muchas. ¿Ok? Entonces, she's not eating much food because she's still unwell. ¿Qué es unwell? ¿Saben ustedes qué es unwell? No, creo. Unwell, no sé qué es. Unwell es el opuesto de well, ¿verdad? O sea que cuando yo le pregunto, how are you? Si no está bien, ¿qué es lo que significa no estar bien? Usted me puede decir, unwell, si se puede, ¿verdad? Entonces, no está comiendo mucha comida porque aún no está bien. Unwell no está bien. No está bien, no bien. Well, está bien. Bien, well es bien. Por ejemplo, bien, cuando dicen bien. Very well, muy bien. Ah, ok. Por eso yo les decía al principio que no se dice very good. Si yo le pregunto, how are you? Y usted me dice very good, lo que me está diciendo, pues yo estoy muy bueno, ¿verdad? Ah, es cierto, pero no, ¿verdad? Porque son dos palabras diferentes, bueno y bien. Well, sí. Well bueno es y bien. Buena. Bueno. No me voy a comentar eso. So unwell, ¿verdad? Sería well la palabra. Very well. ¿Okay? Y en el opuesto sería unwell. En cambio, good, el opuesto de good es bad, ¿verdad? La siguiente dice, esta es una pregunta, miren, con how much. Esa es otra. Para preguntas vamos a utilizar how much o how many. Es para preguntar, ¿y cuánto o cuántos hay? ¿Por qué se une con el otro tema? Porque yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuánta leche normalmente tomas? Ajá, ahí dice, por ejemplo, ¿cuánta compras, leche? Compras, ¿cuánta? No... Ajá, ¿cuánta leche? Pero aquí para al español no sería normalmente... Así es. ¿Cuánta leche normalmente compra, va? Exactamente así. ¿Cuánta leche normalmente compras? Entonces sería, how much milk, porque como hablo de milk, tiene que ser much. How much milk do you normally buy? Y la respuesta para esa podría ser a lot, many, o many no, a lot, much, podría ser
cualquier cosa. Y también puedo preguntar así, miren, ya, bueno, ya vamos a hacer mejor eso, no vamos a entrar en más detalles por ahorita porque estamos viendo esto visual. How much milk do you normally buy? A lot, podría ser. La número 3 dice, there's so much love to pass around. Hay mucho amor para pasárselo a todo el mundo. Entonces, there's so much love. Love incontable. Entonces, much, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es bien importante conocer cuál es? O sea, si el nombre es contable o incontable. Porque de ahí va dependiendo si voy a usar is o are. Si voy a ocupar there is o there are. Si voy a ocupar much or many. Es muy importante esa parte. Ya vamos a hacer algunos ejercicios para que quede claro. Luego tenemos, there are many restaurants in my town. Ese ya es contable, ¿verdad? Vea cómo aquí estoy utilizando there are many. Ya lo ocupo los dos juntos. El que vi antes y este que estoy viendo ahora. There are many porque es contable, ¿verdad? Restaurants, plural. Todo va unido. There are many restaurants in my town. Teacher. Ajá. Pero el 3 no es contable. Ya lo vamos a ver el 3. Entonces, there are many restaurants. Hay muchos. Vea cómo cambia. Hay muchos. La primera es mucho. Aquí hay muchos restaurantes en mi pueblo. ¿Verdad? So the other one, there's, how many students are there in your class? Vean cómo pregunta esa parte, ¿verdad? How many students are there in your class? Ahí estoy uniendo todo. How many students, plural, are there, plural. Todo tiene que ir en plural. ¿Cuántos estudiantes hay en tu clase? How many students are there in your class? Y esta ya es una WH question. O sea, ahí arriba decíamos, is there a student in your class? Yes, there is. Aquí es, how many students 20. Ah, ya puedo decir con número, ¿verdad? How many students 20. Are there in your class? 20. 15. 20. 16. There are 15 students in my class. That is it. Y si no sé el número, ya puede ser, there are many. Hay bastante, ¿verdad? Muchos. The other one, it says, there are many pictures of Abraham Lincoln. Hay muchas fotos o cuadros de Abraham Lincoln. There are, vea, there are, que es el que ya vimos, many, que va unido porque es plural, pictures, plural, of Abraham Lincoln. Ahora, la pregunta es si hay preguntas. Do you have any questions? Una pregunta, teacher. A vernos. Vaya, si el verbo en negativo se pusiera they cheer, amor, I don't know, love the past or around, ¿Cómo sería negativo? No. Muy buena pregunta. Sí, porque esto es igualito. Se puede hacer pregunta y negativa, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas no. How much milk do you normally buy? Esa es una pregunta, ¿verdad? Que es una information question. La primera no la vamos a ver porque es un tiempo diferente. Pero en la 3, there's so much love to pass around. Entonces, there's, esa es la contracción de there is. Entonces yo puedo decir, there's not so much love. O puedo decir, there isn't so much love. Y si lo quisiera hacer en pregunta, igual, cambio, ¿verdad? Is there much love? ¿Hay mucho? O sea, no estoy preguntando solo si hay, sino que si hay mucho, ¿verdad? Is there much water in the glass? Is there much milk in the fridge? ¿Verdad? Se puede. Igual con la otra parte.
There are many restaurants in my town. Negativa, ¿cómo quedaría? A ver. There are no many people around Lincoln. Ah, bueno, usted hizo la tres, pero sí, es muy parecida. Así, ¿verdad? There aren't many restaurants in my town. Así queda. El aren't, el verbo to be es la clave ahí para hacerlo, para cambiarlo, ¿verdad? Tanto negativo como para pregunta porque lo cambio de posición. So, sí. The other one is going to be in question. Are there? Ajá. Y en la dos no se puede hacer en negativa. Lo que pasa es que esa es pregunta. Esa no es, cuando son information questions, más adelante van a ver que se puede, pero ya es una cosa diferente lo que yo quiero expresar. Es que eso no es contable, va. No se... No es contable. O sea, se puede, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque ahí si no nos metemos en otro lío, ¿verdad? So, estamos con la primera, ¿verdad? La pregunta sería, ¿Are there many restaurants in my town? Esa queda perfecta. ¿Are there many restaurants in my town? Hay muchos, muchos, contable. ¿Hay muchos restaurantes en mi pueblo? Imagínense que usted ya está en Estados Unidos dentro de 10 años porque aprendió mucho inglés, ¿verdad? Y quiere venir a dar la vuelta y le pregunta, ¿Are there many restaurants there in my town? Y aquí le van a decir, a saber, ¿verdad? No, que no sé qué le vamos a decir. No le entendemos, van a decir. The other one, it says, there are many pictures of Abraham Lincoln. Como dijo Juan Ricardo, la negativa podría ser, there aren't many pictures of Abraham Lincoln. O la negativa, o la pregunta, perdón, sería, are there many pictures of Abraham Lincoln? ¿Verdad? Do you have any questions? Questions, questions. Por lo que comprendo, teacher, el many o el más no cambia para plural o pregunta y todo eso. Se mantiene. No. Lo único que tiene que recordar es en cuál voy a usar much. Much incontable, many es contable. Eso es lo único para esa palabra, ¿verdad? Esas. Ok, let's practice. Vamos a practicar aquí. Vaya, estas van a ser con there is, there are. So, practice. Number one, how is it going to be? There is, there are, perdón. There is or there are? Sería, there is a woman. There is. Porque solo es una, ¿verdad? There is a woman. The next one. There are some pencils. Good. There are some pencils. Good. The next one. There are many leaves. There are many leaves, que es el plural de leaf, que es hojas. The next one. There is an orange. There is an orange. Remember, an orange. The next one. There is one book. Aquí one está book. Como estaba preguntando José Daniel, ¿verdad? There is one book. Puede decir a book o puede decir one book. That is fine. The next one. There are three balloons. Recordemos que balls es pelotas y balloons es globos. Ok. Balloons. The next one. There is a bear. There is a bear. Very good. The next one. There are a few bits. Very good. Esta es there are. Solo con ver el dibujito y lleva, miren, qué interesante. Lo que pasa es que a few es unas cuantas. Y la expresión siempre es a few. Siempre va a ser a few. Y es plural. Ok. There are a few bees. ¿Qué son bees? ¿Qué eran? Abejas. Good. Ok, the next one. ¿Cómo va a ser la siguiente? There is an ant. Good. And the other one? There are
There are grapes. Con there, is there or there? There. There are. Very good. Now we're going to check the other one on the top. Okay. Acá solo vamos a decidir si es there is or there are. La echado alcohol a todo. A todo, no. ¿Por qué? There is. There is a police car. Very good. There is a police car. Number, bueno, la siguiente no tiene número. Next one. There are. Okay, what it will be here? There are some cherries. ¿Qué era cherries? Cerezas. Cerezas. Very good. There are some cherries. What will be for the next one? There is a monkey. A monkey. Very good. Monkey, pues ahí está la fotito, ¿verdad? The next one. There are a few birds. Ahí vamos adelantado, ¿verdad? There is a butterfly. Very good. There is a butterfly. Ahora sí, ¿cómo sería the next one? There are a few birds. That is it. There are a few birds. Nice. The next one. There are many flowers. Very good. And the last one. There are three children. Very good. Three children. Recordemos que children es el plural de child. No children's. Ese no lleva ese. Niños es children. Child es uno. Un niño. Child. Que sería sin la R-E-N. Child. Así. Child. Quiet. Ok. Very good. ¿Alguna pregunta o duda con este ejercicio? No question. No, there isn't. Ahí me pueden decir eso. Is there any question? Ya no la voy a preguntar en español eso. Is there any question? Y ustedes me van a decir, yes, I have a question, or no, there isn't. Okay. So let's check this other exercise. Bye. Este es para how many y how much. Para ver cómo nos quedó claro eso. Entonces hay que ver la estructura y ustedes me dicen how many o how much. Number one, de aquí de la primera parte. How many? How many stars are there in the sky? Ahí estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cuántas estrellas? La palabra estrellas es contable. Que no podamos contar. Ahí en el cielo. Ajá. ¿Cuántas estrellas en el cielo? How much stars are? No, es el how many. Ese es how many. How many. Porque la palabra, recordémonos que es en función del nombre. Contable. Estrella. Incontable. Ajá. Incontable. Entonces, yo puedo decir 5 estrellas. Entonces sí es contable. Ahora, lo que pasa es que lo que no puedo contar son las estrellas en el cielo, porque a saber cuántas hay, ¿verdad? Pero ahí es donde no nos podemos confundir. Es la palabra la que es contable o no contable, no el concepto. Entonces aquí sería, how many stars are there in the sky? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir diciendo y luego me van a decir una respuesta que usted crea que es apropiada para la pregunta. Por ejemplo, en esta. How many stars are there in the sky? How many? Esa es una respuesta. Esa puede ser una respuesta. I don't know. ¿Verdad? Al menos si las pudiéramos ver, podríamos decir, there are many. Hay muchas.
¿verdad? Pero si estamos aquí adentro en la clase, I don't know, ni siquiera sé. Ok, number two. Many. Many, porque people es plural, ¿verdad? Y vean, aquí ya no estoy ocupando el verbo to be. How many people live on islands? Esta palabra, la pronunciación es muy importante. Se dice island. La primera S no se dice. Islands. ¿Por qué? Es una cuestión de fonética y porque viene del francés y muchas otras cosas. Pero island. Islands. ¿Mm? Si fuera singular sería island. Pero acá es islands. Entonces la pregunta es, how many people live on islands? A ver, la respuesta, ¿cómo podría ser? How is going to be the answer? I don't know. I don't know, también puede ser. I don't know. Pueden ser many. Solo many me pueden decir, está bien, many. That's many. Good. Y como depende de cuál isla, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener una conversación en inglés más profunda. Number three, ¿cómo podría ser? They are water in the ocean. How many or how much? How many? Many. How many? How many? How many? How many birds are there? Una respuesta. How many are now is the ocean? A ver. Vamos preguntando individual. Vamos a ver cómo nos va así. Nora. How many birds are there? Puedo decir solo many. Puedo decir there are many. Ah, there are many. Very good. En esta también puede decir there are six birds. Oh. O sea, como es mentira, ¿verdad? No estamos viendo cuántos hay. Pero puede decir un número. There are 100 of birds. Whatever you want. Okay, number four. How much or how many? How many countries? Many. They were much. Incontable, much. Esa es much. Water no se puede contar. So, César, how much water is in the ocean? I don't know. Very good. It's a good answer. Number five. Money is how much or how many? How many. ¿Qué dicen los demás? Many. Much. Many. Much how many, many money? How many? How much? Porque sí puede contar el dinero en el banco. Que ahí está, ahí regresamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Usted puede llegar, Ronald, a decir al banco, mire, deme 8 dineros. Ah, bueno, pues, how much? Exacto, money, recordemos que es la palabra, no lo que significa. Es cierto, porque pues, si fuera dollars, y si te van, si fuera how many, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí sí se puede, pero aquí la palabra tendría que ser entonces... They are. How much? How much? How very much? Good. How much? Okay. A ver, le vamos a preguntar a Ronald. Vamos a hacer la respuesta de how much money is in a bank. ¿Cómo, qué me diría? No la escuché. Sería una respuesta para esa pregunta. How much money is in a bank? Sería... No, ya no, ahí sí no sé. There is $5. There is, bueno, ahí sería there are. There is. Porque there ahí are. Ya se puede contar. Ahí me puede decir there are $5. Es una respuesta. ¿Verdad? There good. Excelente. Ok. The number six. How much or how many countries are there in the world? Many. Many. Very good. How many countries are there in the world, José Daniel? Is
There is este 55. There are 55. Very good. There are. Esa sería una respuesta. Very good. Number 7. How much or how many? Teacher, una pregunta. Ajá. Para no volver a fallar. Este, vaya. Yo creo que quizás no le escuché o se me trabó quizás la señal. Okay. Este, lo mi pregunta es, cada vez que usted me pregunta como la lo que usted hace un momento hizo, sería me dijo how much money is in a bank. Uh-huh. Ajá. Entonces, para responder una cantidad incontable sería there are money. No, lo que pasa es de que hay varias maneras de responder. There is, sería. Sí, lo que pasa es que hay varias maneras de responder. Cuando yo dije how much money is in the bank, alguien dijo there are $5. Lo que pasa es de que allí ya cambió la palabra dollars y dollars sí se puede contar. Ah, entonces there are dollars. Entonces sería en este caso there is, ¿verdad? No. O sea, ¿cuál es su pregunta? ¿En la pregunta o en la respuesta? Para responder. Vaya, en la respuesta, si usted va a responder siempre con money, puede decir, there is a lot of money. A lot of money. A lot. Pero si yo, en esta como estoy hablando de dinero, o sea, igual que en español, si yo le digo, ¿cuánto dinero tenés? $5. Oiga, ¿cómo cambia? ¿Cuánto? Incontable. $5 es contable. Y cambia porque yo puedo responder así porque dólares es dinero, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó en esto, que alguien dijo, there are $5. Pero se puede con there are porque él cambió la palabra de money a dollars. Respondió con dólares porque quería, como la pregunta era cuánto dinero hay, entonces se puede responder con un número, pero tengo que cambiar la palabra porque ya no puedo responder con money. Sí voy a decir un número, ¿verdad? No sé si queda claro. Sí. Very good. Okay, estamos en countries. Number 7. How much or how many? Bread is pan. Many. How many bread is eating per day? A ver, ¿qué dicen los demás? How many? How many? Many bread is eating. How per day? Para bread siempre vamos a usar incontable. Ese siempre va a ser how much bread, ¿verdad? Porque, es una regla. Sí, lo que pasa es que pan, la palabra pan, es incontable porque lo que usted se come es una hogaza de pan. Lo que pasa es que en español se ha deformado tanto el idioma que yo digo, deme 5 panes. Pero imagínémonos esto. Imaginémonos que yo vengo y le digo, ¿y cuántos panes se come usted? Puede decir 8, pero el pan puede ser así chico o pueden ser de esos panes de gallina. Entonces, 8 hogazas de pan. Puede ser con chupipe. Ahora, si ustedes ven aquí, si ustedes no están seguros, si es contable o incontable, vayan a ver el verbo. El verbo es is. Ahí ya estamos seguros que es incontable. ¿Cuánto pan? ¿Cuánto pan te comes por día? O es comido por día. Es contable. Es incontable. Yeah. Incontable. Sí. Pan en inglés es incontable. Ok. Always. All the time. Entonces va a ser how much bread is eaten per day. Quién sabe cuánto pan se come en el mundo en el día. No sé. Number 8. Bones es huesos. ¿Cómo sería? How many? How many bones? Ahí está también la otra clave, ¿verdad? Are there? Are. Desde ahí yo sé que es contable. How many bones are there in the human body? ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Hay que ir a la Wikipedia y buscar, ¿verdad? Porque sí sabemos cuántos hay. De hecho, esto lo hice en una clase y alguien lo hizo ahí en la clase. Y lo que fueron a ver es que los niños tienen más huesos que los adultos. ¿Sabían eso? No. Ajá, interesante. Estuvimos platicando bastante de eso. Pero es porque el cráneo de los niños está dividido todavía. Y ya cuando crece se une.
Interesting. Oh. Number 9. Sand es arena. Entonces va a ser how much or how many? How much. Much. How much. Ese es incontable. How much sand is in the desert? ¿Cuánta arena hay en el desierto? ¿Quién sabe? We don't know. Number 10. Information. How much or how many? Much. How much? Porque el verbo es is. Información también es incontable, porque usted dice mucha información. Por ejemplo, ahora en la clase recibimos mucha información. No podemos decir 5 informaciones. Mucha información. So, how much information is on the internet? Imagínense esa pregunta. ¿Cuánta información hay en internet? Incontable. We don't know. Very good. Vamos a hacer el otro ejercicio mañana porque hay que pasar lista y también hay que revisar el ejercicio. The exercise that we're going to do tonight, esta noche. Si le faltara algún ejercicio, hay que recordar que hay que irse poniendo el día porque ya se va acabando, ¿verdad? Se va acabando toda la clase en inglés. So, this is the homework 17. Read each sentence. Use there is or there are for singular or plural. There is. So we're going to check what is the correct. There are only 5. Vean cómo voy hablando ya. There are only 5 questions. So you just need to come here and check what is the correct answer. También recuerden que siempre hago el post. Siempre hago el posteo ahí de algo, ¿verdad? Ya vamos a ver quiénes han contestado y quiénes. Vamos a pasar sí, a... Ese también, el podcast también es nota. Es parte de la participación. Ajá, es parte de la participación, sí. Ok, pasemos lista. Y luego, bueno, ahora también creo que no está la persona que le toca el 101, sí. Que era José David. Me puedo quedar yo. ¿Quién dijo? Sí, sí se puede. ¿Quién dijo? No yo, sé. Roxana. Ok, Roxana, very good. ¿Se acuerda que aquel día quedé a media? Ah, ok, very good. Entonces, hoy es el día, Roxana, nice. Bueno, Juan. Vamos a entonces a pasar lista rapidín. Very good. Ana Isabel Asensio Bernal. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Yo creo que sí está, ¿verdad? Present. Ok. David Josué Alfaro Arevalo. Next. Delmi Janet Rivas Rojas. También estaba, yo me acuerdo. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Okay. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Bueno, es Menedemo, ¿verdad? Yo le digo Menedemo. 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 Lucía Yamilet. Nombre. Ah, ok. Nombre. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present, teacher. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good, teacher. Present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Elixia Quintanilla Solano. Creo que no le servía, pero sí la vi. Bueno, ahorita. The other one is Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Very good. So, my friends, ¿alguna pregunta, duda antes de finalizar? Y
igual vamos a seguir practicando, ¿verdad? Ahora hubo mucha información, pero we're going to practice and we're going to check into that one, okay? So, see you tomorrow. Have a good night and rest very well. Okay, bye. Bye-bye. Good night. Thank you. Night. Night. Bye. Bye. Night. Good night, teacher. Good night. Good night, Nora. Good night. Good night a todos. A todos. Okay, hello Roxana, how are you? Hi. Okay, espero que todo con su mamá esté bien y pues, qué bueno que se está conectando. Gracias a Dios, sí, ya está un poco mejor. Okay, me alegro. no recuerdo exactamente en qué parte nos habíamos quedado o si solo quería practicar. Sí, un poco practicar porque sí nos quedamos ahí en eso. Perfecto. Y de ahora, de la clase de ahora, ¿tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro? Se lo puedo explicar también. Fíjese de que le entendí bastante. Yo soy poca para así entender, dijo la gran cosa, pero sí entendí bastante. Okay. Creo que con la práctica es que uno va como creciendo un poco. Claro, sí. Quizás una de las cosas que usted tiene que recordar o comparar es cómo inició el curso, ¿verdad? Cuando iniciamos, no mucho ahora, no se habla fluido porque es el primer módulo, ¿verdad? Pero hablamos bastante, ya entendemos cosas. Y yo sí he visto que usted sí ha entendido bastantes cosas. So, practiquemos entonces, si quiere. Vamos a hacer una pequeña conversación. Great. Hello. Hello. How are you? Fine. And in your work, are there any computers? Yes. How many computers are there in your office? How many? Give me. Ahí viene de regreso Juan Ricardo. Juan Ricardo se metió otra vez. Algo, profe. Ajá. Como yo no pude acceder a la tarea, ¿me la puede pasar hoy? ¿A cuál tarea? ¿La plataforma? Sí, la de ayer, que había quedado. De... ¿La clase, dice usted? Sí, sí, sí. ¿Esa ya la subí al grupo? La tarea. Ya la subí. Sí, ya la subí, sí. Va, entonces la voy a buscar en la página. Ok, very well. Ok. Bye, bye. ¿Cómo era, teacher? How many? How many computers are there in your office? Yes. How many? How much? Algo así. Muchas o. Ahí es donde vamos a empezar a ver las estructuras. Si yo le digo, how many computers are there in your office? ¿Qué me quería responder usted? Dígamelo en español. Que usted me preguntaba que si había. ¿Cuántas había? Cuando le pregunte how many es cuántas. Eso sí lo entendí. Ok. Sería 3 computers. Ok. Entonces ahí tendría que ser there are 3 computers. 3 computers. Very good. And in your office, are there other people? Yes. Two people. Mm-hmm. Very good. Very good. And is there a printer in your office? Printer. Me acuerdo que es printer. Una impresora. Yes, one printer. Okay. There is one printer. Very good. And
In the parking, are there many cars in the parking of your job? No lo entendí. Vaya, le vamos a hacer otra vez la pregunta. Are there many cars? Many cars in the parking, in the parking lot, que sería en el parqueo. ¿Cuántos? Vaya, aquí la pregunta es diferente, porque ya no le pregunto how many or how much, sino que le pregunto, are there many cars in the parking? Ahí es como. Ahí tiene que decir, yes, there are, o no, there aren't. Yes, there are. Okay, very good. And how much water do you drink every day? How much ¿qué es drink? Tomar. Yes. Acá no. Yo le pregunté, le voy a hacer la pregunta otra vez y me dice que entiende. How much water do you drink every day? Casi tomo mucha agua. ¿Cuánta agua? How much es cuánta? ¿Cuánto? ¿Cuánta agua bebo? Ajá. Creo que no mucho. Vale, entonces me tiene sería que ser. Ajá. So much. How much? Not much. No much. Como va en negativa, no mucho sería. Ah, not es cierto, es cierto. Much. Not very much. Good. Not much. Very good. Let me see other question. How much chicken do you eat every day or every week? I don't know. ¿Cómo se dice? No siempre. Not always. Not always. Very good. And when you drink coffee, how much sugar do you put in the coffee? One spoon. Esa es spoon, cucharada. Spoon. Okay. Spoon. Very, esa es nueva, esa no le he dado a la clase. Okay, one spoon. Very good. And are there people from other countries in your job? Eight people from other countries. Yes. Oh, that's interesting. Good. And let me think what else. What can I ask? Se fija lo interesante es que me va entendiendo. Eso está. Sí, nice. Ya más o menos le voy entendiendo. Very good. Y he tratado de enfocarme en la clase de ahora porque ahora hubo mucha información. Pero es bien importante, sí, que la practiquemos. A ver. How much coffee do you drink every day? Once. O me puede decir one time. One time. Very good. Morning. In the morning, only in the morning. Only in the morning. Hagamos un cambio. Hágame una pregunta usted, a ver. Quiero ver. Teacher, on the beach. A ver. No, espérame. Que le quise preguntar que si usted iba a la playa. Ah, bueno. Entonces ahí sería, do you go to the beach? Ah. Ahí ya no va con there is y there are, porque esa es para preguntar, ¿hay? ¿Hay algo? Sí, sí, sí. Entonces yo le estaba entendiendo como que hay un maestro en la playa y yo le voy a decir, ojalá que yo fuera el que está en la playa. Pero si es una cosa como normal, que no lleva hay o cuántos hay, simplemente pregunta, do you go to the beach? Yes, I go, I sometimes go, I never go.
lo que cuadre, ¿verdad? Lo que vaya. Sí, sí, sí. Ok, very good. ¿Qué le pareció la práctica de ahora? Excelente. Very good. Igual, pues, las próximas fechas, que ya son pocas las que nos quedan, si alguien no está, yo siempre pregunto, y si se quiere volver a quedar, that is good. Ok. Perfect. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? No. Ok, Roxana, it was a pleasure. Hope you have a wonderful night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye-bye.